su venia, diputado presidente. El Grupo Parlamentario del PRD condena enérgicamente el atentado terrorista cometido en París el pasado 7 de enero en contra de los periodistas y caricaturistas del semanario francés Charles Hebdo y de las personas que junto con ellos fueron asesinadas por fundamentalistas, un hecho que debe ser repudiado por toda la comunidad internacional, ya que no solamente es un hecho aislado en el mundo y un ataque contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son derechos fundamentales de toda democracia constitucional, que más allá de una consideración maniquea que la descalifique como un valor de la cultura occidental, se debe reconocer como un valor universal que protege a todos por igual, independientemente de sus creencias filosóficas, religiosas o políticas, toda vez que estos derechos fundamentales son valores inherentes a la condición humana y, por lo tanto, deben ser respetados, promovidos y protegidos en toda su extensión por la comunidad internacional, ya que sin ellos, entonces, nos queda la barbarie, los fundamentalismos y la violencia, como la que se cometió en contra no solamente del semanario francés Charlie Hebdo y del pueblo francés, sino contra toda la humanidad. Los ataques en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa en cualquier parte del mundo y en particular en México adoptan diversas formas de represión que pretenden inhibir la libertad de pensamiento y la libre circulación de ideas y con ello la tolerancia, la diversidad y el Estado laico. En nuestro país, la violencia contra la prensa es cosa cotidiana, ya que en el año pasado se documentaron por la organización Artículo 19, hasta finales de septiembre, más de 222 agresiones a la prensa mexicana. 94 fueron ataques físicos, 40 actos de intimidación, 37 amenazas, 23 detenciones arbitrarias, 3 asesinatos a periodistas y el ataque a las instalaciones de un medio de comunicación. En octubre, una usuaria de redes en Tamaulipas, María del Rosario Fuentes, y Atilano Román Tirado, comunero de Sinaloa, que tenía un programa de radio, fueron asesinados. O más recientemente, el caso de Moisés Sánchez Cerezo, periodista veracruzano, que está en calidad de desaparecido, son solamente algunos casos emblemáticos que nos hieren profundamente en lo individual y en lo colectivo. Todos los datos anteriores permiten contrastar que mientras se asesinan en Francia a 20 personas con motivo de la libertad de expresión, en México cotidianamente se asesina a periodistas por ejercer ese elemental derecho constitucional y humano, y el gobierno federal poco o nada ha hecho para salvaguardar la vida de nuestros comunicadores y enjuiciar a todos aquellos que atenten contra su ejercicio. Hagámonos cargo que este ejercicio conlleva dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. El presidente Enrique Peña Nieto envió a un alto funcionario de su gabinete a París para que lo representara durante la enorme e histórica manifestación francesa. Pero estamos convencidos que contribuiría más en favor de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información si la Procuraduría General de la República hiciera su trabajo más eficazmente y deteniendo y enjuiciando a los asesinos de los periodistas en México. La impunidad es el peor mensaje que se le puede dar al crimen organizado y a los funcionarios corruptos, y con estas agresiones se priva a la sociedad de una fuente de información y provoca un efecto inhibidor en el trabajo de la prensa. Según artículo 19, México tiene uno de los peores récords del mundo en homicidio a periodistas, lo que evidentemente quiere decir que la democracia es pobre en nuestro país. Pero también la censura es una forma de represión. El pasado 10 de enero, la Comisión de Quejas del INE tomó la decisión arbitraria de suspender la transmisión de un spot del PRD, en el que hace mención de la situación política del país y en el que incluían una serie de elementos visuales de personajes de la vida pública de nuestro país,
como Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, así como del periodista Joaquín López Dóriga. Nosotros sostenemos que esta decisión de retirar el spot que muestra al pueblo de México nuestra visión de la situación del país vulnera la libertad de expresión y demuestra el sometimiento del INE a los intereses de una sola persona, que es un poder fáctico que se ha caracterizado a lo largo de su existencia por la violación reiterada de los derechos a la información, la libertad de pensamiento y la tolerancia hacia otras expresiones de pensamiento. Esta decisión, rapidísima por cierto, pone en estado de sospecha al propio Instituto Nacional Electoral, que resolvió las medidas cautelares a velocidad de meteoro, como pocas veces se ha visto, contrasta con la parcialidad y lentitud con la que resolvió el asunto de imponer medidas cautelares para suspender la ilegal campaña del Partido Verde Ecologista de México en medios de comunicación y en las salas de cine del país, gastando recursos de procedencia desconocida y presumiblemente ilegal. En México no se puede dar marcha atrás en el respeto de los derechos fundamentales. Sería tanto como traicionar nuestras legítimas aspiraciones democráticas. El PRD no puede estar dando crédito ni dejando en la omisión estas acciones, y por eso el enfrentar junto con quien en el mundo enfrenta los ataques a la libertad de expresión va a ser nuestra tarea cotidiana. Lamentamos mucho que haya cierta solidaridad, llamados internacionales, cuando en la casa, en nuestro país, en lo que nos toca garantizar como Estado mexicano, no se ha hecho lo propio y los periodistas viven una lamentable amenaza en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Es cuanto, diputado presidente.